Hola amigos, soy David de Who4 Mundo Animal y hoy os he preparado un vídeo muy especial. Como sabéis, hace poco estuvimos visitando las instalaciones de TMC en Portugal y André Corga, que es el gerente de la empresa, nos enseñó cómo funciona toda la instalación por dentro. Es un vídeo alucinante y aunque no se oye muy bien, hemos preparado unos subtítulos para que lo entendáis todo. Es súper interesante los sistemas de filtración que tienen, los skimmers gigantes que utilizan, los sistemas de esterilización del agua, utilizan un montón de lámparas ultravioleta. No os lo perdáis. Donde hacemos la preparación del agua salada. 2 mililitros de agua de osmosis, 2 depósitos de 1000 litros, listos para que con una sola bolsa de Tropic Marine sea suficiente para preparar el agua. Todo el agua se prepara arriba y se baja para los 2 sistemas que tenemos identificados, que habéis visto en la sala de animales, uno para peces, otro para invertebrados, y se puede calibrar a partir de ahí cuál es el agua que queremos llevar a qué salinidad, a qué local. Los animales nos llegan, ahora mismo estamos recibiendo animales entre 2 a 3 veces al día. Los pillamos en el aeropuerto donde recibimos de origen, entran por aquí y aquí es la única parte que es efectivamente cerrada que no podemos visitar. Aquí dentro trabajan 2 personas solamente, que son 2 personas que hacen los turnos de aclimatación de animales en las salas de aclimatación y que muchas veces trabajan bajo luz roja. Aquí tenemos los sistemas de soporte de vida, en que tenemos un sistema para peces, un sistema para invertebrados. Todo el agua, habéis visto, cada acuario, hay dentro de una entrada y una salida. Todo el agua que sale de un acuario tiene que pasar por todo el sistema de filtración antes de irse al acuario siguiente. Eso garantiza que no hay ninguna enfermedad en un acuario que se pueda pasar al siguiente, porque todo el agua tiene que pasar por esta sala y por el salón de agua que vamos a ver ahora. El agua sale de los acuarios, ven aquí. Aquí tenemos un sumidero, un sub con 2 metros subido de profundidad que genera volumen de agua. Todo el agua se pilla desde aquí, pasa por el sistema de electrofluido. Podéis ver que todo esto está lleno de arena en constante movimiento. Es la única filtración bacteriológica que tenemos para todo esto. Es esto y esto, para invertebrados y los 4 para peces. No hay roca viva, no hay biopellets, nada, simplemente arena. Esto nos garantiza el doble de la filtración biológica que necesitaríamos para este sistema, de la forma más rentable de que hagamos un poquito de la filtración y estable. ¿Qué pasa cuando el agua pasa por aquí? La cantidad de bacterias aeróbicas es tan grande que el agua que sale de aquí sale con oxígeno muy cerca del cero. No, casi no tiene igual de tipo de oxígeno. Hay que volver a reoxigenar el agua. Y se hace un sistema de bloqueo de llovero. Va bloqueando con unos biorrings y el agua con un baile cayendo por ahí se vuelve a reoxigenar. De aquí es pillada para los esquines que se limpian solo. Hay que quitarles el vaso una vez al mes y limpiarlos manualmente. De ahí pasan por el calentador, uno aquí y otro ahí. Aquí para invertebrados, ahí para peces. Solo hay un único calentador para toda la instalación de peces, un único para invertebrados. Cada uno de ellos consume 9.000 vatios. Pero el agua que pasa se garantiza que a cualquier temperatura que pase, cuando sale, sale a 1.000 grados. Y el agua que sale de aquí es pillada para la habitación del agua que vamos a ver ahora. No calentamos hasta que sea necesario, luego enfriamos hasta que sea necesario. Estamos continuamente calentando y enfriando el agua y esto garantiza que el agua siempre mantiene la misma temperatura. Porque siempre hay fluctuaciones si estamos calentando hasta llegar a un punto, como un termostato normal, cayendo hasta llegar a un punto y enseguida para y el enfriador solo empieza a un punto, siempre hay fluctuaciones. Y así garantizamos que no hay fluctuaciones. Si siempre estamos calentando y enfriando al mismo tiempo, garantizamos que la temperatura siempre es constante. Vale. Aquí tenemos bombas de invertebrados,
ahí bombas de peces, todo el agua se coge de los sumideros y hace pasar por aquí. Aquí ultravioletas de invertebrados, aquí ultravioletas de peces. Cada uno de estos tubos son 55 vatios de ultravioleta por el que el agua tiene que pasar antes de entrar en un acuario siguiente. Tenemos un nivel de esterilización superior a lo que la mayoría de los criaderos de animales para consumos humanos mantienen. Ellos trabajan normalmente sobre un nivel de esterilización nivel 2, nosotros trabajamos sobre un nivel de esterilización nivel 1. O sea, los peces que están ahí dentro, que los queréis comer, los podéis comer perfectamente, que están propios para consumo humano. ¿Vale? Y así conseguimos garantizar que todo el agua que pasa por aquí está perfecta antes de entrar en el acuario siguiente. ¿Vale? Si os fijáis, cuando entráis ahora en la sala, veis que por arriba, en toda la sala de los peces, hay un anillo de presión que ecualiza la presión en todos los sistemas. No hay grifos, si os fijáis, no hay grifos en los acuarios, porque hay un anillo que recoge todo el desalojo con agua entrando en los acuarios, agua pura, agua esterilizada, y garantizamos que la presión está limpia dentro de los acuarios que están. ¿Vale? Os he enseñado que hay dos sistemas distintos, peces e invertebrados. Pues esta línea divide peces y para ahí invertebrados. Todos los animales que pilláis y que los dejáis aquí en estos tubos se quedan aquí con este agua y echando la porquería que tenéis que echar antes de ser empaquetados para que los lleváis vosotros. Cuando pillan ellos los animales desde aquí, desde el momento en que pilláis vosotros con el salabre, con las redes, ellos no vuelvan a tocar los animales, a no ser que sean un animal venenoso, pero no vuelven a tocar los animales con salabres para no dañarlo después de que lo habéis vosotros elegido tal como lo queréis. Entonces, pillan los animales en la mano, todas las mesas de empaquetado tienen agua del mismo sistema del que habéis vosotros pillado el animal, o sea, hay agua de invertebrados y agua de peces corriendo ahí. Este agua se echa o va de nuevo para el sistema de filtración. El pez es empaquetado en agua limpia, igual al agua que está. Se prepara con oxígeno, se cierra y se prepara el empaquetado para enviar. ¿Vale? Y esto garantiza que, como podéis ver aquí, el Flavescens está aquí hace 10 minutos y hay toda esta porquería dentro del cubo. Y así garantizamos que esta porquería no viaje con el animal dentro del agua. ¿Vale? ¿Y esto por qué pasa? Hay muchos proveedores que el concepto que intentan transmitir es: nosotros no alimentamos nuestros animales antes del horario de envío para que el animal no tenga porquería dentro de la bolsa. Eso es una tontería. Nosotros alimentamos nuestros animales siempre, siempre que posible, a cada momento. Siempre vais a ver gente alimentando. Y el animal dentro de TMC tiene que comer un mínimo de 12 veces al día. O sea, todos los peces que están aquí dentro son alimentados un mínimo de 12 veces al día. El animal que está gordo está sano. El animal que tiene la barriguita llena de comida no tiene hueco para parásitos, para enfermedades. Le ayuda muchísimo a estar en perfectas condiciones para aguantar la aclimatación cuando llega a vuestras tiendas. Y al estar aquí en unos acuarios y en una calidad de agua limpia, le permite echar todo lo que sea parásitos, bichos que tenga. Esa limpieza la hace aquí, el agua está perfecta para ello y cuando va para vuestras tiendas ya está preparado para aclimatarse de una forma natural y además de eso listo para cualquier problema que pueda encontrar cuando llega a la tienda. Va gordo y preparado para eso. Y esto es, no hay más. Bueno, ahora ya sabéis por qué TMC es uno de nuestros principales proveedores de animales marinos. Espero que este vídeo os haya gustado. La verdad es que la visita que hicimos a Portugal nos sirvió para aprender un montón de cosas interesantes sobre filtración, animales, etc. Quería agradecerle a André y a todo su equipo la atención que nos dedicaron. Pasamos un día genial, aprendimos muchísimo y espero volver el año que viene. No olvidéis visitar nuestra página web. Ya sabéis que hacemos envíos de animales y de material a toda la península y a Baleares. Y ya sabes que si tienes cualquier duda puedes poner en contacto conmigo en mi número de WhatsApp o a través del chat de Facebook. Venga, nos vemos en próximos vídeos.
ya estamos. No, se trata. No. Bueno, bueno. Ya paro. Bueno, ahora ya sabes. Vale. Bueno. Vale. Venga. 3, 2, 1, dale.